hace 20 años, 5 días antes a que iniciaran las elecciones para gobernar de California, Arnold Schwarzenegger fue acusado por supuestamente manosear a 6 mujeres a lo largo de 3 décadas. Recordando aquel reporte de Los Angeles Times, el actor de Hollywood e icónico de acción se disculpó una vez más por sus acciones en el pasado, esto durante un segmento de su nueva docuserie en Netflix. Mi reacción al inicio de todo eso fue un poco a la defensiva. Ahorita puedo verle y decir que no importa en qué época ocurrió, estuvo mal. Si fue en las playas de hace 40 años u hoy, eso está mal. Olvida cualquier excusa, estuvo mal. Reconoce el actor en un clip de acuerdo con Rolling Stone. En ese momento, Schwarzenegger desestimó las acusaciones. Posteriormente, admitió que se había portado mal en los sets de la filmación de varios de sus éxitos fílmicos de los 80 y 90. Es cierto que estaba en escenarios de películas ruidosas y hecho cosas que no estaban bien, lo que pensé que eran bromas, reconoció el actor en su momento. Pero ahora reconozco que ofendí a la gente, esa gente a la que he ofendido, quiero decirles que lo siento profundamente y me disculpo, porque eso no es lo que estoy tratando de hacer. Este y otros escándalos son abordados en la docuserie Arnold de Netflix, donde Schwarzenegger analiza sus infidelidades, uso de esteroides y su carrera como político y actor. Estrenará este 7 de junio en la plataforma.